You like the filter? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos por aquí, estoy listo con mi camiseta de chica ideal. Ya va a salir en 15 minutos, yo estoy en Alaska. Por acá está mi mamá, está Jesus, está mi amigo Jake Parrish, straight from Alaska, literally bro. We got an Alaska crowd going on as well. Y estamos listos ya a 14 minutos del lanzamiento de chica ideal. Creo que ya se va a conectar Guayna con la ayuda de Dios. Guayna, ¿dónde estás? Guayna, aparece. Bueno, vamos esperando a Guayna. Pero nada, agradecerle a todos los mensajes de cumpleaños que me han enviado hoy, que están siempre ahí para mí, en las buenas y en las malas. Esta es una canción que yo amo muchísimo desde que estaba pequeño, realmente. Y yo sé que hay muchos de ustedes que también sienten cosas bonitas con el tema, porque es una de esas canciones que nos ha acompañado a muchos desde pequeños. Guayna, estoy mandándole a ver si aparece. Hola, hola, hola Luis, ahí está mi profe de canto Luis, está Pedro Luis, Casa Diego, muchos Luises por acá. Y nada, de verdad, espero que se disfruten cantidades este video, porque además, no sé, como que vuelve mucho a mi esencia. Para los que me conocen, me encanta hacer chistes todo el día, estar molestando, jodiendo la vida. Y tuvimos una idea con el director, con Joaquín Cambre, que sos un grande, te amo, Joaco. Y se me ocurrió, apenas escuché la canción y pensamos en el video, yo dije, parce, el 2020 ha sido horrible en muchos sentidos, también ha sido bonito para aprendizajes, pero ¿me entendés? El 2020 para nosotros ha sido como que encerrados en la casa, no hay mucho para hacer, como oscuro, y yo dije, yo me quiero ir de una vez para el 2021, para mi cumple, yo quiero un video donde todos estemos celebrando, que sea una locura. Entonces, ¿qué tal si nosotros estamos jugando algún deporte, alguna cosa, y yo lanzo súper lejos el balón, y vamos a arrancar con béisbol, pero después se nos ocurrió básquetbol, porque me gusta mucho el básquetbol, y soy el peor para lanzar del mundo, pero tengo esta camiseta que hicimos, que van a poder conseguir muy pronto la camiseta, y dijimos, mandamos la pelota súper lejos, y qué tal que Guayna y yo como que estemos caminando y nos encontremos de la nada con, al lado de la pelota, como con una puerta, un portal, algo que diga 2021, y entonces eso pasa en el video, y nosotros vemos algo que dice 2021, así como, ¿qué locura es esta? Y bueno, eso nos chupa, y entramos directamente al 2021, a mi fiesta de cumpleaños en el 2021, pasan unas cosas brutales junto a todos ustedes, y eso me encanta. Guayna, Guayna, ¿dónde estás? Guayna, Guayna, ¿dónde estás? Ahí te estoy mandando una invitación para estar conmigo. Entonces, ¡ey! Que no diga que baile y le re. Bote, por eso la quiero, para que ella me quiera. ¡Ey! Me monté en un barco. Bro, ¿qué es la que hay, papo? En la que hay, estamos ya a 10 minutos del lanzamiento de nuestra primera canción juntos, bro. La camiseta que tenemos puesta ya está en nuestra tienda online para que vayan y la consigan, que está brutal. La mía dice Yatra, la de él dice Guayna. ¡Tum! Parce, gracias. Gracias por por aceptar esta invitación a esta canción. No, papi, a ti. Ay, de qué. Felicidades, papá. Feliz cumpleaños. Gracias. Hey, ¿te gusta este filtro? Está súper cute. Está súper cute. Estoy tratando de encontrarlo, pero está súper cute. Ahora, en mis reels, el último, mi penúltimo post es con esto y ahí te aparece. Si me quieren felicitar cumpleaños o quieren salir escuchando Chica Ideal, sería muy cool que salgan escuchándola con este filtro puesto y bailen así como nosotros. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una más que me sepa amar. Quiero una chica, quiero una ya. ¿Qué pasó? Y por supuesto que se sepa menial, oiga. Que no diga que no. Que parce, te tengo que decir, Guayna, parce, que de verdad ha sido brutal hacer esta canción contigo, bro. La pasamos demasiado bien en el video. Vos tenés como una vibra muy de felicidad.
buenos vibes, como decimos nosotros. Acá estoy con dos amigos que son puros buenos vibes. En Alaska. Ah, mira, ahí está Jesucito. Por ahí veo al brother. Ahí, 26, brother. ¿Qué es la que hay, mi brother? Y Jake Parrish. Él es de Alaska, literal. Tenemos un... Oh, nice to meet you. En Alaska, un alasquino, alascano. Ay, ¿cómo se dice? Hola. Say feliz cumple, but real cool, super feliz, chill. Feliz cumple. Oh, thank you for my brother, but thank you. Parce, parce, estoy tan... Estoy enredado de lo feliz. Ha sido un cumpleaños brutal. La fiesta, además, con todo el mundo que nos está viendo aquí, que se van a conectar con la fiesta. Ojalá nos acompañen muchas, muchas personas para vivir toda esta felicidad que va a traer el 2021, esta canción Chica Ideal. Y les cuento que la parte de Guayna es, pero, una locura, de verdad, parce. Mira, yo quiero felicitarte y está eso bien bonito por allá. Así que nada, papá. Que cumplan muchos más. Estamos ready para celebrarla y reventarla y para cantar esto por todos los países, porque esto va a ser un super palo con la ayuda de toda esa gente que está ahí conectada. Así que, nada, vamos por encima. Te quiero y miren, todos se pueden conectar ya mismo a YouTube, que está el Red Carpet, la premiere de YouTube. Eso está brutal y bueno, que se gocen la fiesta y que la pasen tan bueno como nosotros. Y este man me tiró la torta en la cara. Me mandaron. Y yo, fue intención. Qué idea mía, yo soy así. Tírame la torta, dale, dale. Throw it, bro. Mira, nada, brother, súper contento de hacer esta colaboración. Tengo que decirte que tienes mucha fanaticada allá en Puerto Rico. Subí esa foto contigo, porque eso fue así como sorpresa que subimos para las redes, lo de la colaboración. Y me han escrito vecinos, amistades. ¡No! Dios mío, cuando venga a Puerto Rico, regálamelo, me caso con él. Y yo, hey, déjame el gallo quieto, que él tiene que trabajar y tiene que cumplir el año primero. Así que nada, papá, también allá tienes tu super fanaticada, Latinoamérica y el mundo entero, pero estás loco por verte por allá. Así que nada, cumplo con llevarte el mensaje. Hermanito, te quiero mucho y saludos a todos allá en Puerto Rico. Y la verdad que, parce, gloria a Dios que los he podido conocer a todos ustedes, que los ha puesto en mi camino. Y bueno, esta canción hace parte de ese camino tan especial. Es una canción que me llena el corazón y agradecido contigo, bro. Que Dios los bendiga. Vayan ya mismo entonces a YouTube. Ahí nos vemos. Vamos para YouTube. Con toda, que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que... Y ya viene la coreo de TikTok también y sale en Spotify y todos lados. Esta canción la vamos a meter todo el amor, todo el corazón. Bueno, vamos para encima. Chao, te brother. Quiero. Te quiero, chao, gracias. Chao. Lanzamiento de Chica Ideal. Creo que ya se va a conectar Guayna con la ayuda de Dios. Guayna, ¿dónde estás? Guayna, aparece. Bueno, vamos esperando a Guayna. Pero nada, agradecerle a todos los mensajes de cumpleaños que me han enviado hoy, que están siempre ahí para mí, en las buenas y en las malas. Esta es una canción que yo amo muchísimo desde que estaba pequeño, realmente. Y yo sé que hay muchos de ustedes que también sienten cosas bonitas con el tema, porque es una de esas canciones que nos ha acompañado a muchos desde pequeños. Guayna, estoy mandándole a... A ver si aparece. Hola, hola, hola Luis. Ahí está mi profe de canto Luis. Está Pedro Luis, Casa Diego. Muchos Luises por acá. Y nada, de verdad, espero que se disfruten cantidades este video porque además, no sé, como que vuelve mucho a mi esencia. Para los que me conocen, me encanta hacer chistes todo el día, estar molestando, jodiendo la vida. Y tuvimos una idea con el director, con Joaquín Cambre, que sos un grande, te amo, Joaco. Y se me ocurrió, apenas escuché la canción y pensamos en el video, yo dije, parce, el 2020 ha sido horrible en muchos sentidos, también ha sido bonito para aprendizajes, pero ¿me entendés? El 2020 para nosotros ha sido como que encerrados en la casa, no hay mucho para hacer, como oscuro, y yo dije, yo me quiero ir de una vez para el 2021, para mi cumple, yo quiero un video donde todos estemos celebrando, que sea una locura. Entonces, ¿qué tal si nosotros estamos jugando algún deporte, alguna cosa, y yo lanzo súper lejos el balón y vamos a arrancar con béisbol, pero después se nos ocurrió básquetbol porque me gusta mucho el básquetbol y soy el peor.